buenas tardes, bienvenidos. Es viernes y como cada viernes ya desde hace unas semanas, desde que la tenemos, repasaremos agenda porque tenemos obras teatrales aquí en diferentes teatros de Vigo. Enseguida lo hacemos, vamos a hablar de libros, de literatura también, pero antes les recuerdo que aunque sea viernes y tengamos por delante un fin de semana soleado, continuamos con restricciones estrictas, sí, más estrictas en tres municipios del área metropolitana que son Mos, Pazos de Borbén y Mondariz, al menos hasta el lunes van a estar en ese nivel de restricción alta, el resto del área metropolitana en el nivel medio de restricciones. Saben que este programa es grabado, por tanto, no tenemos conocimiento de lo que habrá dicho hace unos minutos el consejero de Sanidad. En todo caso, las normas previstas para este fin de semana van a continuar vigentes, cualquier cambio será a partir del próximo lunes, porque saben que además todos los cambios tienen que estar publicados en el DOGA y era el de ayer precisamente el DOGA el que publicaba los cambios vigentes durante hoy, mañana y pasado al menos. Ya veremos qué ocurre a futuro. Dicho esto, saben que tanto jueves como viernes intentamos adentrarnos en el mundo de la literatura porque es también una ventana que nos ayuda a salir al exterior de este mundo hacia otros. Y vamos a hablar hoy de literatura y música, será en la segunda parte del programa, pero también de literatura infantil oímos a facer a través de este libro de Dormente que de seguida verán a imaxe na súa pantalla e coa súa autora, Raquel Castro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, boa tarde. Benvida. Tenemos que decir que pasamos como quien di esta entrevista a posteriori, porque sí es cierto que luego íbamos a hablar de un libro que se vaya a presentar o luns aquí. Ti estiveches xa onte na cidade de Vigo presentando este libro. Bueno, toda promoción é pouca, sobre todo tendo en conta que agora mesmo os libros se presentan en Petit Comité. Contanos cómo fue, ya que podemos hablar de lo. La verdad que estoy muy contenta como saiu, porque ben, foi a que fun eu a que inauguró a tempada de presentacións na librería Cartabón de Vigo. Sempre unha moito máis acolledora e bonito, aínda que sexa en Petit Comité, pois presentar o libro pois ante que seríamos unhas 15 persoas. Non ten máis capacidade a librería para manter todas as normas e medidas que require o protocolo COVID, pero é maravilloso poder presentar o libro así en directo ás persoas, non? É como, non sei, é maravilloso. De presentarlo por internet está moi ben, as redes sociais axudan moito, pero este recuperar isto é fermoso. Bueno, recuperamos en Vigo, ademais, a Feira do Libro, que xa o ano pasado se facía, pois, nunha situación moi complicada. Desta vez vamos a incorporar novas tecnoloxías, pero tamén nos confirmaban dende a Federación de Libreiros presencial, o que creo que é unha boa nova para todas as autoras e todos os autores que tedes, bueno, pois, novo material que ensinar o vosso público. Sí, é maravilloso. Aparte, a Feira do Libro pois, é un sitio de coincidencia de moita xente, de intercambiar proxectos, de falar, de reencontros. E é estupendo pois, que poida ser presencial. Ademais, bueno, esperemos que para o verán xa estemos máis da metade da poboación vacinada e non haxa tanto risco. Raquel, Dormente, unha princesa diferente. Contanos que nos presentas ou presentas tamén as novas xeneracións neste libro. Ben, pois eu presento pois, unha peza teatral que é moi importante, editar teatro para estas cidades. Bueno, dende aquí quero lle dar as grazas a Galaxia e a Francisco Castro por esa aposta polo teatro dirixido a estas cidades, que tan necesario. Logo, pois, é unha volta ao conto tradicional da Bela Dormente, que non é outra que esta, que non dorme precisamente porque se pique confuso, senón porque está un pouco abocada de todas as súas obrigas de princesa, vaya. Fanfalla, este tipo de princesas para esas generacións nas que eu sei, coas que eu sei, tites contacto directo porque as de escritora xa tes publicado diversos textos, ties mestra, estás en contacto directo con eles e con elas. Sí, eu traballo no IES Ribeira do Louro, do Porriño, xa este o meu quinto ano, que estou ali, bueno, imparto a parte de lingua, literatura galega, materia de artes escénicas e danza,
traballo pois textos teatrais con eles, tanto nas aulas de galego como evidentemente na de artes escénicas, non? Pero é moi necesario traballar o teatro nas aulas, axuda moitísimo en logo en outras materias tamén, a hora de expresión e soltarse un poquiño e aprender a falar e todo isto. Os utilizaches xa como coelliños de Indias, porque sabemos que todas as obras que ti tes presentado tense representado a través dese grupo teatral que tamén vai da man un pouco dos teus textos, pero non sei se tamén para ver se funcionaban ou non funcionaban as escenas, xa dormente foi polas aulas do Porriño. Sí, esta precisamente era a obra que estábamos preparando ano pasado. A miña idea era que eles pois estrenasen cando eu sacase o libro para facer todo así conxunto, pero o ano pasado quedou todo truncado e non se puido facer o estreno da obra. Pero esta sí, esta estábamola ensaiando o ano pasado no instituto. Pero aí xa un ano, dous anos, a última vez que se fixo teatro, esta foi a última peza que levou a escenario o grupo de teatro infantil e juvenil de Alxén, ata sempre, aquí en Salvaterra de Miño. Oye, claro, que todo se complica. Efectivamente, eu dicía ao comezo que íamos repasar a xenda, porque temos recuperado a xenda logo de ter os teatros totalmente pechados aquí, bueno, ia dicir na área sanitaria de Vigo, en realidade en toda Galicia. Entendo que para unha escritora que lle gusta ver representadas tamén as súas obras, esta época é doblemente dura. Pois sí, a verdad que se fai difícil. Por exemplo, na materia de artes escénicas e danza hai moitísimas limitacións, os rapaces non poden pois tocarse, teñen que falar coa máscara posta, hai que sempre manter as distancias e hai escenas pois, que requiren achegamento. É moi difícil, é moi difícil. E despois, pois, estar todo o ano ensaiando, logo non poder levar a escena. Eu, por exemplo, o ano pasado aquí suspendemos o Festival de Teatro, porque se nos facía imposible regular a entrada de xente nun local como pode ser unha casa da cultura rural, non, dunha parroquia. En grandes aforos sí que se pode recuperar, porque hai limitación de entrada, podes enumerar as cadeiras, pero nestas contornas é imposible, a verdad que é moi difícil. Bueno, dormente está xa nas librerías, como vemos, era un texto que existía antes de chegar á editorial. En que estás traballando agora, Raquel? Seguro que non estás parada. Non, este ano xa teñen unha escrita, retomaron os ensaios, porque Salvaterra de Miño recuperou pois, o estado así de seminormalidade. Están traballando un texto este ano que, ben, é unha forma de facer natural e achegar os rapaces a morte. Titúlase O Corpo, non? E aí salen personaxes, porque pois desde unha médica forense pois ata algo tan tradicional como a Santa Compaña, non? Aí disputanse o corpo, non? Que aparece. Bueno, interesante, xa falaremos deso máis adiante. Raquel, polo pronto, agradecemoste moitísimo que tiñas respondido á chamada de Televigo. Moitas grazas, de verdade. Moitas gracias a vos por convidarme. Un placer. Despedimos a Raquel Castro, Dormente, o seu libro. De seguida imos a falar de música e de literatura, porque virán unidas na próxima entrevista, pero antes, o prometido, a axenda da fin de semana. En el Auditorio del Concello, hoy viernes a las 8 de la tarde, programa 3x3 con el espectáculo Vidas Enterradas. Una serie de reportajes de la cadena SER con la dirección de Javier del Pino, Conchi Cejudo y Gervasio Sánchez. Con este material de partida, una serie de monólogos encadenados. Es difícil todo. Y el domingo a las 12:30 y a las 6, Italino Gran Hotel de la Compañía Latal. En la Sala Ártica, la compañía madrileña Tarambana Espectáculos trae Emoticolors, un espectáculo para público familiar, un cuento donde los colores, las emociones, la música, la tolerancia y la diversidad se unen creando un espectáculo mágico y divertido. El sábado a las 6 y el domingo a las 12 y también a las 6. Les decía yo al inicio del programa, vamos a hablar de música y literatura y lo vamos a hacer a través de este libro, Música para la Vida, y con su autor, José Manuel Zapata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, María? Yo muy bien. ¿Dónde andas, por cierto? ¿Dónde estás? ¿Desde dónde nos respondes? Pues recién llegado a casa en Illescas, que vivo en Toledo, en la provincia de Toledo, entre Madrid y Toledo,
Y recién llegado de Murcia, que ayer tuve el concierto para Zapata y Orquesta, que fue fenomenal y nada, feliz aquí en casita. Bueno, esperamos que esa felicidad te dure nada, sábado y domingo, porque el lunes te queremos aquí en Vigo, que es cuando va a presentar, o cuando vas a presentar este libro dentro del Club Faro. Un libro que decía yo, a una literatura y música, y también música y humor, que no sé qué relación tienen también en tu vida y en este libro. Pues en mi vida, en el libro y en mi vida son todo uno, ¿no? Ayer, por ejemplo, ese concierto para zapato y orquesta es música clásica y humor juntos, ¿no? Es una ecuación perfecta para transmitir alegría, buena música, conocimiento y felicidad, que además en los tiempos que corren hace mucha falta. Por lo tanto, yo no separo el humor de la música en mi vida, ¿no? Lo he llevado siempre los dos muy unidos, muy cerca. Bueno, en Galicia lo llamamos retranca y, hombre, propiamente no, pero puedo decir que hay algo parecido a la retranca también en este libro a través de las historias que nos desvela. Hay que decir que no hay que tener oído musical para poder leer estas páginas. Nosotros siempre, bueno, es un dicho popular, ¿no? Aquello de que la música amansa a las fieras. Tú vas más allá y dices que la música puede transformar el mundo. Sí, la amansa a las fieras también la une, ¿no? Y transforma el mundo porque vuelve la vida mucho más emocionante. Y creo que la buena música genera empatía entre la gente que la escucha, nos hace mejor personas, nos hace tener los sentimientos más a flor de piel y es la sal de la comida, ¿no? Es la potenciadora de los sabores. Sin sal, pues los sabores también, pero no tienen la potencia que tienen las emociones cuando las potenciamos con la música, igual que la sal de la vida, igual. Hablas además en el libro de muchos éxitos, a ustedes seguramente, aunque no sean amantes de la clásica, les suena el nombre de José Manuel Zapata, decía yo que hablas de muchos éxitos en este libro porque también es una especie de autobiografía, pero también hablas de algún fracaso y de cómo superarlo y de la importancia de hacerlo. Sí, porque si alguien te dice, María, no, yo no he fracasado nunca, no te fíes de esa persona, porque no es verdad y no pasa nada. Yo creo que yo necesitaba verbalizarlo, ¿no? Creo que verbalizar cuando falla en la vida, cuando tropiezas, no es malo, ¿no? De hecho, todo me ha traído a estar hablando hoy contigo de un libro que jamás pensé que escribiría yo un libro en mi vida. Había escrito espectáculos, secciones de radio y un montón de cosas, pero un libro es una cosa como muy seria, ¿no? Muy, muy larga, hay mucho folio en blanco. Entonces, esos tropiezos, esos fracasos me han traído hasta aquí, que es eso que yo llamo felicidad, ¿no? Porque yo soy una persona ahora, me considero una persona plenamente feliz. A ver, tengo mi día, con todo el mundo, ¿no? Pero en general soy una persona plenamente feliz. Yo no sé cómo se miden los éxitos o los fracasos, por cómo te afectan o por cuánta gente se entera, ¿no? Porque estamos hablando de un tenor que en un éxito, en un fracaso, puede estar mostrándolo, demostrándolo o escenificándolo, nunca mejor dicho, ante varios miles de personas. Entiendo que es más complicado que un fracasillo privado, ¿no? Que a lo mejor se puede esconder debajo de la alfombra. Esa es una muy buena reflexión, María, esa es muy buena reflexión porque realmente es lo complicado de nuestro trabajo, que cuando tú tienes un tropiezo en un escenario, estás a la vista de 2.500, de 3.000, de 4.000 personas, y es doloroso, porque tú al final te subes para hacerles soñar, para hacerles sentir, pero luego te das cuenta con el tiempo que si has fracasado un día no pasa nada, no se llevan un CD de ese día a su casa y se lo ponen hasta que les sangran los oídos, no pasa nada, se van, cenan, están con su hijo y no ha pasado nada, porque realmente no es nada grave, ¿no? Pero a ti te duele en el alma porque te dejas la vida para eso, tú quieres gustar, tú quieres, como decía Mozart, todo esto lo hacemos para que nos quieran, ¿no? Para sentirnos queridos. Oye, ahora que mencionas a Mozart, entre las muchísimas anécdotas que hay en este libro, también nos desvelas algunas de grandes autores, ¿no? Y compositores. Sí, porque muchas veces la gente se siente más cercana a estos grandes maestros de la música, dándose cuenta que eran seres humanos, ¿no? Y que tenían sus dificultades, que tenían su sentido del humor, que tenían sus amores imposibles, que tenían sus desamores. Y eso creo que lo humaniza más, ¿no? Al final eran seres humanos que tenían una capacidad increíble, ¿no? Tú escuchas la música de Beethoven, por ejemplo, y es algo que te transporta a otros. O la de Johann Sebastian Bach, que tuvo tropecientos mil hijos, que tuvo un montón de dificultades, que tenía que hacer una pieza cada semana para poder llegar a fin de mes, ¿no? Porque y cada vez siendo Bach, imagínate hacer una genialidad cada sábado, ¿no? Pues una cosa tremenda. Y, o sea, tenían su vida, que la vida pues no siempre es fácil, y por eso me gusta contar esas anécdotas para que la gente lo humanice un poquito más.
Hablando de humanizar, hay muchos mensajes en este libro. Yo no sé si también intentas de alguna manera hacer que le perdamos un poco de miedo a la música. Hay, bueno, no lo he copiado literalmente, pero hay una parte de tu libro en el que dices algo así, como que no hace falta ser un erudito pijo para apreciar a Chopin, ¿no? Claro, claro. Soy yo. Yo soy un chaval de Granada. Soy el camarero gordito que estaba allí atendiendo a los clientes que no tenía ni idea de esta música, que tocaba perales con la guitarra y un día descubre Händel. Y dice, madre mía, ¿pero esto qué es? ¿Cuánta nota que se acaricia la una con la otra? Pero es maravilloso, por favor. ¿Dónde estaba Händel? ¿Eh? ¿Por qué no lo ponen en las discotecas en vez de la lambada esta restriga cebolletas? Que a mí no me gusta, ¿no? ¿Sabes? Y yo no tenía ni carrera, ni dinero, no tenía nada. Bueno, solo humor, ¿no? Y me enamoro de esa música me cambia la vida. Por lo tanto, por eso no hace falta las carreras ni tener 2 millones de euros en el banco, que estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien por otra parte, ¿no? Pero falta, falta, no hace falta. Vamos a desvelar algunas cosas, bueno, libros para leérselo, porque estas anécdotas hay que llegar a través de las reflexiones que nos van haciendo. En todo caso, ahora que hacía referencia a Händel y a ese trabajo en el bar de tu padre, que tampoco era, tampoco impedía pues, que escuchases, por ejemplo, a Whitney Houston. Whitney, Whitney, como decía Joaquín Reyes en la Celebrity. Dice, hola, soy Whitney Houston. Bueno, Whitney Houston ha sido una de las más grandes voces que ha dado la historia. Y fíjate tú que la meto entre María Callas, la meto entre Luciano Pavarotti, la meto entre Plácido Domingo, porque yo no me gusta etiquetar. Whitney Houston era una enorme voz, una enorme artista, ¿no? Y una mujer con la que yo he llorado muchas veces por amor, con las que me he ilusionado por algún amor oscuro, ¿no? O sea, de estos secretos, ¿no? Oscuro ha quedado muy mal. Secreto, secreto. Bueno, pues sí. Serán más cosas. Sí. Siempre Whitney, Michael Bolton, Joe Cocker. Hay un montón de gente que son maravillosos, hacen música increíble. Por eso hablo yo de buena música. Porque hoy también se hace buena música. Y la música clásica no tiene que ser solo la única música culta, ¿no? No. Es que, claro, yo con música culta y se le ponen los pelos como... Se acostumbra al caballo que golpea, ¿no? Yo oigo música culta y digo, madre mía, dale, porque por eso, ¿no? Porque es una imagen de marca que a nosotros nos perjudica mucho, ¿no? Porque tú oyes música culta y es como si oyes el club internacional del gourmet, del foie disecado, ¿no? Dicen, no te acercas al foie ni de coña, o sea, y cuando pruebas el foie, mola un montón el foie, ¿eh? El foie está bueno. Solo hace falta que te lo presenten bien. Y es un poco eso, ¿no? A veces el lenguaje nos traiciona y nos condiciona, ¿no? Y hace que la gente se aleje de nosotros. José Manuel Artés hacía referencia a tu adolescencia. Fuiste también un niño que creo que con 3 años cantaba por soleás en el patio de las vecinas mientras buscabas esos aplausos. En alguna parte del libro nos cuentas cómo la música te ayudó a superar ciertos momentos de tu infancia, de tu adolescencia, pero también en la parte contraria, como tu hija, María, creo que se llama, que siempre estuvo relacionada con el mundo de la música, también tuvo que volver a ese pueblecito pequeño con 1000 habitantes para darse cuenta de que en la infancia hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entre la necesidad de buscar pues, la música u otros saberes y romperte las rodillas y andar con la bicicleta en el campo, ¿no? Eso, María, que se ha perdido tanto, tu tocaya, descubrió ser niña en el pueblo, descubrió que tenía un pueblo, que tenía unos tíos, que tenía unos primos que son adoptados, que son indios los dos, que si lo oyes hablas con acento alpujarreño los indios, te mueres de la risa, ¿no? Y descubrió que esa canción de Chavela Vargas, como digo yo, que uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida, ¿no? Ahí, cuando me dicen, tú eres, ¿dónde has sido más feliz? ¿No? ¿En el Metropolitan, en el Real, en el Deutsche Oper? ¿Dónde has sido más feliz? Pues yo donde soy más feliz es con mi primo, tomándome una cerveza en Cádiz, en la Alpujarra de Granada, viendo la vida pasar por delante, ¿no? Porque, y si encima hay buena música y estás dando por ahí algo que nos retrotrae a otros tiempos, pues es la felicidad completa. Siempre, siempre, las pequeñas cosas. Y eso lo hemos descubierto todo un poco en este confinamiento, en esta pandemia que nos asola, ¿no? Yo lo descubrí en el confinamiento que oye, me aforré a las simples cosas. A esa cervecica con mi chica después de comer o a jugar con su hija, mi hija, que es ya en copropiedad, ¿no? Que digo yo. Y es estupendo. Por eso sé que son tiempos muy difíciles, pero de verdad que se puede buscar esa felicidad. Y la música siempre nos va a ayudar mucho, ¿no? A echar esa salecica.
esa salecita en todo eso. Bueno, y ahora que hace referencia al confinamiento y lo que ayudó la música, a través de los balcones, todo tipo de música, canciones interpretadas entre varios bloques de edificios, hemos tenido a la música un poco como pulmón durante esos meses, ¿no? Mira, María, cuando yo a veces tengo que escuchar, como habrás escuchado tú muchas veces, bueno, la cultura, bueno, los subvencionados, los titiriteros, no sé qué. Si no hubiera habido música, series, libros, el día 14 de marzo de 2020, ¿cuánta gente se habría tirado por las ventanas? ¿Cuánta? Pensémoslo, reflexionemos un poco esto. Porque parece, porque el ser humano tiende a olvidar muy rápido, ¿no? Y ya se nos está olvidando. Que había gente que salía a dar alegría y esperanza cada tarde, ¿no? A tocar su instrumento, a bailar, a pinchar un disco, a dar cultura. Eso es la cultura, señores, eso es la cultura. Y sin eso no podemos vivir, es así de simple. Igual que no podemos vivir sin el aceite de oliva también, que es otro tipo de cultura, que también está subvencionado. Y no pasa nada, no pasa nada. Por lo tanto, démosle la importancia a las cosas que tienen y no seamos prejuiciosos, que los prejuicios nos evitan conocer tantas cosas buenas en la vida. Es una pena, de verdad. José Manuel, está siendo una época complicada para muchos sectores, esta época de pandemia que estamos viviendo. Hay gente que la llama pospandemia, no estoy segura de por qué, porque la pandemia continúa aquí, no estamos después de vendrá y eso esperamos. No hay escenarios, apenas puede haber público en la mayoría de los escenarios y aún así tú te metes en otro sector complicado que es presentar un libro y promocionarlo también en plena época de pandemia. Con todo te vienes a Vigo, lo vas a presentar y esperas estar... que tú sabes que el Club Faro siempre atrae a mucho público, pues con todo el aforo disponible cara a cara, ¿no? Que es como se deben presentar los libros y los trabajos. A mí eso me hace una ilusión que no te pueden imaginar porque no he tenido oportunidad de hacerlo todavía. Porque a mí me encanta la gente, María. Yo me gusta contacto con la gente, no lo puedo evitar. Y me gusta que me pregunten y contarles mis cosas y que me cuenten las suyas. Y sobre todo quiero ir a esa callecita que tenéis de bares, que yo me comí mis primeras ostras allí. Que dije, pero por lo mismo que la buena música. Hasta que un amigo me dijo, porque me daba a mí como cosica la ostra, ¿no? Ahí todo blandica y no sé qué. Me dice, prueba. ¡Ay, la ostra! Ay. Ahora solo no veo la hora de llegar allí, que yo voy al Club de Faro de Vigo, por supuesto, pero unas costritas en aquella callecita que tenía allí que baja para abajo, no me acuerdo cómo se llama, que mano, una docenica de ostras para caer, o más. Aquí la llamamos la calle de las ostras, ¿eh? Directamente, aunque tenga otro nombre, pero ¿para qué complicar el asunto? Nada, una última pregunta y un último consejo, porque sí es cierto que hay, yo te lo tengo que confesar, yo no tengo oído musical, entonces hay padres que nos cuesta más meter a los María, pequeños en el momento. Mundo de la música. Para, un no, momento. No tengo, o sea, no lo discutas, no tengo. Vamos a ver, María, yo te pregunto, tú tienes coche, ¿no? Sí. ¿Y tu coche tiene marcha? Sí. Bien. Y tú para pasar de segunda a tercera sabes cuándo tienes que pasar, ¿verdad? Porque pero yo no me guío por el oído. A mí el coche me lleva. Bueno, cuando te llama tu madre por teléfono, ¿tú sabes cuándo está tono enfadada o tono de que sí. ¿Tú sabes? Yo sé. Tienes oído. Yo aprecio la música, me cuesta tocarla, no puedo. Yo puedo identificar las notas, pero de ahí a tocar de oído la cosa es muy complicada. Entiendo que a padres como yo y madres como yo nos cuesta más hacer que los pequeños se metan de lleno en el mundo de la música, pero es importante, dices tú en el libro, aunque les cueste a ellos y entiendo que también aunque nos cueste a los padres. Claro, pero también lo digo en el libro... Que no, desde aquí un mensaje, vuestros hijos no van a ser Mozart, ni Chopin, ni Beethoven, ni falta que os hace. Yo no querría que mi hija fuese Mozart, pobrecita mía, ser un genio, vivir un genio, es complicado, ¿no? Además, siempre digo, si crees que tu hijo es Mozart, busca una segunda opinión, porque mucha gente se ha salvado la vida con una segunda opinión, ¿eh? Mucha gente. Lo que hay que hacer es que los niños, lo que yo creo, es educarlos en la escucha también, ¿no? En decirle, mira, escucha esto. Siéntate aquí conmigo y escucha, no solo lo que te da pues esta vorágine ahora del reggaetón, todo el día reggaetón, porque es lo mismo al fin y al cabo todo el rato, lo mismo, las mismas letras, el mismo ritmo, enseñarles a escuchar, y eso es muy importante en la escuela, es muy importante. Y ya te digo, no es necesario que sea Mozart o Beethoven, que ahí está Queen, están los Beatles, está Billie Eilish ahora, o sea, que escuchen buena música, al final... Sigo yo que son la generación más sibarita de la historia. Mi hija es foodie, es healthy, hace running, le gusta el pilates
Y yo le digo, María, ¿y luego vas a escuchar esa porquería de música? No puede ser. No puede ser una niña gourmet y que solo que la música sea de comida rápida. No puede ser. Entonces, como yo digo, son niños, pero no son idiotas. Y cuando los coges de la mano y le dices, oye, mira, escucha esto de Vivaldi. Mira los pájaros cómo suenan. Mira la vida cómo está ahí. Mira. Y dice, oye, pues sí, anda. Ah, puedes ver. Por eso, siempre enseñarles cosas. Oye, como la vida ya nos la cuentas tú en el libro, yo me voy a meter todavía más en ella. ¿Qué tal lleva María a aparecer en este libro y pobre a aparecer en la mayoría de las entrevistas, me imagino? Pues mira, el otro día me dijo, María ha cambiado mucho, nosotros nos separamos, su madre y yo, y al principio fue complicado. Y el otro día que hice un concierto me dijo, papá, me he sentido muy orgulloso de ti. Cuando estabas cantando Sole Mío, yo pensaba, ese es mi padre. Bueno, yo que estaba gordo volví a engordar de nuevo y a sentirme feliz porque yo te prometo que todo lo hago por ella. Y quiero que sea feliz, y quiero que aprenda, y quiero que, sobre todo, que sea feliz. El resto es accesorio. José Manuel, pues un abrazo enorme a María, y otro a ti, que ya te lo daremos, aunque sea a 2 metros de distancia, el próximo lunes, cuando estés aquí en Vigo. Un abrazo. Un abrazo, María, muchas gracias. Señores, señoras, pues ya lo saben, Música para la vida. Aquí tienen el título, el libro, y ya saben, una cita el próximo lunes. La próxima semana volvemos nosotros con más Plato Abierto. Un beso.